¡Román! ¡Hijo de puta! ¡Es la última vez que amenazas a mi mujer! ¡Cabrón! ¡Párate quietos! ¡Párate quietos, hostia! Nos los tres tenemos que falar, en privado. Yo con ese no quiero nada. Mira, Viaño, que uno no son Román. Se digo que falamos, falamos. Yo pagaría, pero no tengo ningún can, en serio. Me fodas, Viaño. O banco embargó mo tractor, pregunta por ahí. Arruinado estarás, pero por los viños sí que tés. Yo beso te ben vestido. ¿Cuánto cuesta esa chaqueta? Teño para o día a día. Comer, una cerveza, un paquete de tabaco, pero no para pagar débedas. Pues entonces tenemos un problema. Pancho, ya sé por dónde vas. Pero mallar en mí no te va a servir de nada. Serve, porque hay mala, mala hostia. Mira, como si me partís de esas pernas. De donde no hay, no se puede sacar. Escoitade. A mí también me deben cartos. Prometo vos que en canto me paguen, seré de sus primeros en cobrar. Pero deisad en paz a miña familia, ¿eh? Qué sorte que esteades aquí os dous. ¿Qué foi, Román? ¡Sóltame! ¡Merda! Que os saiba todo Cristo. Este cabrón debeme 6.000 euros en portes. E tiñas que montar aquí un espectáculo. Un como os teus, queres dicir? Viaño é amigo de todos nós. Non merece que o traten así. Viaño é amigo teu. E sabes que? En realidade sí que ten cartos. Dillo aí. Dillo aí, Viaño, non me tires do xenio. Contalles a todos por qué no me pagaches. No pagué. ¿Por qué me pediches ti, Evaristo? Como favor. Estás feito pai do ano, Evaristo. Sea clase de me caes. Acúsasme de mercar maquinaria roubada y luego te andas animando a otros a disar débedas. Anda, pasa para dentro. Dicencho. Esto es cosa de esa bella. Detrás de esto está Teresa Soltero. Se non tes metálico, valenos un cheque. Eu quería pagar. Pois queda tranquilo que o vas facer. O que nos debes, máis o 20% por demora. Estás de acordo? Sí, sí, claro. Con boa letra a poder ser, que non es médico. Ei. A ver eso.